estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Puede que le hayan hecho creer que la guerra ha terminado, pero no es así. Sí, es lo que pienso, sí. ¿No ha terminado? El juego ha cambiado, pero la partida no termina mientras queden piezas por mover. ¿Qué piezas? ¿Qué partida? Podemos pensar que los hemos derrotado, pero siguen aquí. Más dentro que nunca. ¿Quiénes? ¿Dentro de dónde? En nuestras instituciones. Entre nosotros. Robándonos nuestros secretos. ¿De quién estáis hablando? Los misiles que apuntaban al cielo, ahora apuntan mucho más alto. Hacia el espacio. Estoy un poco perdido. Por favor, explícame más. Su nombre en clave será Epsilon. Viajará a Rea, luna de Saturno, a explorar una base científica abandonada de nuestros enemigos. Volgravia. Su misión, adentrarse en el complejo, obtener los secretos de sus investigaciones y enviarlas a nuestra central. Viajaré en hibernación en un vehículo espacial. Volveremos a hablar cuando llegue a su destino, agente. Buena suerte. Oh. Acercándose a la órbita de Rea, despertando al agente Epsilon. Somos el agente Epsilon. Conectando en 3, 2, 1. ¿Dónde estoy? Fijaros. ¿Puede oírme? El espacio. Un momento. Algo no va bien, señor. Tenemos un problema con la cápsula en la reentrada. Mierda, algo no va bien. Activando el protocolo de aterrizaje de emergencia. ¿Qué pasa, por favor? Rápido. No, algo no va bien. Se supone que voy a SCS planeta, ¿vale? Pero se está quemando. ¿Qué pasa? No lo entiendo. Oh. Por favor, ¿qué tengo que pulsar? ¡No! Agente Epsilon, ¿me recibe? Epsilon, ¿puede oírme? Te oigo. Agente Epsilon, si puede oírme, mire su mano y pulse el botón iluminado para reiniciar los sistemas. Estoy recibiendo lecturas de su traje. ¿Está a salvo? Sí, estoy a salvo, sí. Estoy bien. Epsilon. Parece que su sistema de comunicaciones no está operativo. No podemos escucharle. Voy a necesitar que nos envíe su localización. Vale. Por GPS, en el móvil. Busque cualquier señal que nos pueda ayudar a trazar su posición. Estará escrita en Volgravo, por lo que va a necesitar su unidad de traducción. Vale, y ahora que ya hemos aprendido Volgravo básico... Uy, la gravedad aquí está un poco chunga, Pues vamos a escanear esto, que ahora sí sabemos ya Volgravo. Hemos aprendido lo básico. Tenemos. Parece que está muy cerca de las instalaciones que buscamos. Para escapar de aquí, para movernos, tenemos esto de aquí, que es la caña. Fijaros cómo se parece a los Touch. Y en nuestra mano izquierda tenemos diferentes herramientas. Tenemos un gancho que coge cosas, hace... Tenemos un cartelito que nos dice cosas así, rollo texto, etcétera. ¿Vale? Y nos dan las misiones, como dice, encuentre los documentos secretos y entre en la base. Eso es lo que tenemos que hacer para empezar. Y luego tenemos otra cosa que es una linterna, que si pulsamos, pues da más luz y menos luz. Lo que pasa es que como estamos aquí con luz, pues no se nota. Y tenemos la gravedad, fijaros, porque esto no es gravedad cero, pero es menos gravedad que en la Tierra. ¿Vale? Y fijaros cómo mola el sistema de movimiento, que parece que vamos aquí flotando. ¿Vale? Y si hacemos poquito, aquí se mueve más rápido, ¿ves? Pero si ya damos más tiempo, más, pues vuela así. ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Chaval! Los pelos de punta, cómo mola esto, tío. ¡Oh! ¡Qué planeta! ¡Qué guapo! Me está dando la nieve aquí en la cara, ¿sabes? La información de la que disponemos indica que este lugar fue abandonado a toda prisa. Tenga cuidado, agente. Y hay una cosa que no entiendo todavía del juego, y es que eso de ahí está en color, ¿vale? Y aquí está en blanco y negro, no sé si os dais cuenta. Debe ser, a ver si yo me doy la vuelta. Debe ser los sensores de las Oculus, ¿no? Que esta parte es como la parte de atrás. Debe de ser, porque si giro, ¿vale? Eso de ahí está en color. Pero si me doy la vuelta así, ¿veis? Esto está en blanco y negro. Eso sí quiere decir que estoy de espaldas a la cámara. A ver, sí, justo. Oye, pues me parece un diseño bastante curioso. Bueno, chicos, después de disfrutar de este paisaje, de esta puesta de sol, de este ocaso, con ese pedazo de radar ahí, de antena, con esta base medio rusa, tenemos que entrar, ¿vale? Vamos a empezar a jugar, tenemos que entrar, a ver qué dice aquí. Gloria a los trabajadores de la ciencia y la tecnología Volgrava. Gloria. Recuerde que puede usar su escáner, no solo para traducir textos, sino también para analizar objetos. Puedo analizar. Esto es un botón, ¿eh? Yo casi estoy seguro que es un botón. Control de la puerta, abrir con cuidado. Mejor. Vale, he tenido cuidado a la hora de abrir la puerta.
en la base, encuentre los documentos secretos, acceder al complejo subterráneo, entre a través de la esclusa. O sea, hay una esclusa. Ahora vamos a tener que localizar la manera de entrar en el complejo subterráneo. Allí tiene que estar la información que buscamos. Mira, estos son los iconos que nos dicen dónde está. Ese es el icono de esclusa. Este es el icono de taquillas y vestuario. Este es el icono del almacén. Ese es el icono de... ¡Estás aquí! O sea, que estamos ahí. Alguien ha saboteado el dispositivo de apertura. Parece que querían evitar que alguien saliera o entrara en este lugar. Esto es lo que pasa en todas las pelis de terror, ¿vale? Que tú quieres ir a hacer algo y no puedes porque algo está jodido, algo está mal. Entonces, ¿esto no lo podemos abrir? ¿Cómo mola el hecho de interactuar? Lo que pasa es que me puedo separar y tengo mis brazos ahí a los gadgets, ¿vale? Pero la sensación, cómo me vibran los touch, es muy, muy guapa. Me gusta, pero claro, está jodida, si es que no podemos abrirla. ¿Cómo lo abrimos? Ni idea. Fusible roto. Esto tiene toda la pinta de que aquí hay fusibles que hay que colocar y poner up. Seguro, aquí tenemos algo. Protocolo de evacuación, unidad de datos cargada de memoria. Base de datos, Volgrabo actualizado. Tenemos un protocolo de evacuación, o sea, ¡somos más listos! Muy bien, vamos a ver si podemos darle a esta palanca. Es una palanca, un juego de puzzles. Bajar, subir, venga, vale, nos mantengo. ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Oh! Estoy oyendo algo. Es un brujo, algo. Mierda, me ha dado un susto. O algo. Vale, aquí no hay nada. No hay monstruos, creo. Ahora tenemos esto. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues tenemos que montarnos en ella. Allí. Una caja de fusibles. Abrimos esto. ¡Qué listo soy! ¡Qué listo soy! Vamos, otra vez. A ver, esto lo colocamos. Correcto. Espérate, que es que yo creo que falta otro fusible. Bueno, tiene que haber otra... aquí estás, amiga. Aquí estás. Aquí estás, el otro fusible. Vale, ponemos. Esto se abre, esto para arriba. A ver. Esto se ha desbloqueado. Y ahora... ¡Chachan! ¡Chachan! Dios, qué guapo. Vale, ¿y ahora qué? Botón. Pues acaso yo le doy y que sea lo que Dios quiera. Desbloquea la tapa. Quite la tapa. Quite los anclajes de seguridad. Gire el volante. ¿Dónde debería rotar la esclusa? Está saboteado. O sea que esto nos tiene que salir aquí otra palanca como la de antes, estoy casi seguro. Entonces aquí tiene que haber algo. Mira, de momento le damos energía. Eso es. Esto ya parece que va teniendo. Tenemos la palanquita. Le damos, este va por aquí, por aquí, va aquí. La puerta está cerrada, porque no la puedo abrir. Conecte la electricidad, ya está conectada. Presurice la esclusa y rote la esclusa. Ah, aquí está. Ahora. Eso es, esto fuera. Esto falta un espejo para ver si aquí haciendo el tonto. ¡Vaya casco! Vale, ya. Tiene que haber unos anclajes de seguridad que son estos. Vale. Y ahora giremos el volante. ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Qué sensación más guapa, chaval! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! Eso es. Ahí estás, ahí estás. Esa es la otra puerta, la que tenemos que conseguir y salir de aquí. Ahora vamos a tener que localizar la manera de entrar en el complejo subterráneo. Allí tiene que estar la información que buscamos. Llegamos aquí a la siguiente parte y nos han hecho una Polaroid, una foto. ¡Hola! Es como un parque de atracciones. A ver qué dice. Voy a tener que aprender Volgrabo porque si no... Bienvenido a la base, camarada. Su presidencia aquí supone una ruptura del protocolo de evacuación. Joder, y no me lo puedo exponer todo en una misma nota, ¿o es la misma? La base ha sido clausurada, por favor, usen su acreditación para acceder a los niveles inferiores. Venga, joder, todo, venga, otra notita, vamos. Y mis disculpas por este desorden. Bueno, chicos, llegamos a la zona de las taquillas. Aquí tenemos a dos personajes. ¡Hola, jugón! ¿Qué tal estás? Bien, tío, ¿qué haces tú aquí?
¡Pues nada, que estoy aquí! ¡Me estoy volviendo loco! Oye, ¿por qué no dejas este traje y te vienes conmigo a dar una vuelta? ¡No, jugón! ¡Jugón! ¡Estás loco con lo bien que se está aquí! Bueno, oye, que yo tengo que seguir aquí escapando, ¿vale? Que ya si eso hablamos en otro momento. ¡Adiós, jugón! ¡Adiós! Bueno, después de esta extraña conversación con este personaje, vamos a ver a este otro. ¡Hola, tío! ¿Qué tal estás? Bien, aquí, encontrando la forma de escapar de este juego. ¿Por dónde crees que tengo que ir? ¡Por ahí! Y no eres muy claro, a la hora de darme direcciones. ¡No! Oye, chico, ¿qué te pasa? Parece que te están meando. Estás ahí apretando la entrepierna ahí a saco, ¿Estás bien? Es que tengo mi jornada de trabajo y hasta que no te vayas tú a casa, pues no puedo salir y ahora pues me estoy meando. Bueno, pues te dejo y ya si eso ya hablamos en otro momento, ¿vale? Ahora ya me voy y ya te dejo a ti que mees, ¿vale? Vale, jugón, adiós, adiós. Bueno, pues estos chicos con los que he tenido esta conversación son Irina y Slav. Ella es bióloga y él es ingeniero. Y están ahí, pues bueno, pues ahí, pues colgados. Ya está. Mira, tenemos aquí, ¿qué es esto? Ella solía amar el suelo y ahora el suelo la ama. Adiós, camarada. Una extraña relación, una chica con el suelo. En memoria. Vale, esta chica yo creo que, pues que murió. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de información que nos revela, por un lado, parte de la historia y, por otro lado, parte del rompecabezas que tenemos que hacer, que no os lo voy a poner por si lo jugáis y así lo descubrís vosotros, hombre, que sois unos vagos. Por otro lado, tenemos unas taquillas que nos dan un poquito de todo, entre ellos una planta con patatas fritas del burger. Y luego tenemos este ascensor que, si pulsamos el botón adecuado, no os voy a decir cuál es, pues lo abriréis. Necesitamos encontrar la clave de seguridad que nos permita usar el ascensor. Y una vez en el ascensor, utilizamos una clave que yo tengo porque la he encontrado, pero que no os voy a decir cómo se hace. Y utilizamos esto aquí en este sitio y se abre. Vale, vosotros ya buscáis la clave. Ahora busque el área de seguridad. Los documentos que buscamos estarán allí. Estés alerta, no sabemos lo que podemos encontrar ahí abajo. Y bueno, estamos bajando, atención, estamos bajando en el ascensor y no sabemos lo que vamos a encontrar abajo, o sea, estamos descendiendo, ¿vale? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Se ha apagado. ¿Se ha apagado? ¿Qué ha sido eso? ¿Un apagón? ¡Atención! Se ha cortado a gente. Se ha cortado la... o sea... ¡Atención! ¡Mierda! No. Tenemos una linterna, ¿verdad? ¡Oh! ¡Chicos! Te puedes suscribir y darle a me gusta. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en este mundo, ¿vale? En este planeta desierto, básicamente. Veníamos en nuestra nave, ¿vale? Cuando hemos tenido un problema y nos hemos estrellado, hemos colisionado aquí. No sabemos dónde estamos, aunque tenemos un traductor, ¿vale? De Volgravo, porque es un idioma que hay aquí. Y nos dice que estamos en las instalaciones de la cosmobase Strelka.